Cuando decidimos venir a vivir aquí, lo que hicimos fue comprar una parcela y entonces construir la casa desde cero. ¿Qué pasó? Que hubo un chanchullo entre el director del banco y el constructor. De tal que manera que, resumiéndolo mucho, el constructor se fue y la casa estaba a medio hacer. Tenía simplemente el hormigón echado de las plantas y lo que era el tejado. Que antes de poner el tejado, ya os contaré en otro vídeo. Y de la noche a la mañana, desapareció. Nos vimos obligados a aprender a hacer de todo. Albañiles, fontaneros, montadores de cocinas, había que poner el pladur, vamos, de todo. Tuvimos que poner todo el suelo de la casa nosotros. Así está, que algunas azulejos están un poco así. Hacer la división de las habitaciones. Ni puta idea de poner un ladrillo. El sistema del agua. Fue un horror. Poner el pladur. Horrible, no sabíamos. Incluso Peter se cascó la espalda por poner las planchas del techo. Pero oye, no pasa nada. Porque cuando la necesidad aprieta, sabes hacer de todo. Hicimos de todo. Nosotros solos. ¿Y no se nos cayeron los anillos? Bueno, más que nada porque nos llevó. Con esto, ¿qué te quiero decir? Ante las adversidades, no pasa nada. Busca la solución. Y si te tienes que remangar, te remangas. Porque como te conté en el vídeo del coche, sumas experiencia, te vuelves más listo, amplías conocimientos y, ¿por qué no?, te vuelves un poco más cabrón. Porque ante esta mierda que nos hicieron, no era para menos. Pero bueno, lo que al final te quiero decir es que de todo se sale. Y que al igual que cuando nos está pasando algo bueno, oh, se pasa. Que sepas que lo malo también. Lo que pasa es que lo malo cuesta más de asumir. Pero de todo se sale. A mí el del banco y el constructor me engañaron. Se fueron con mi dinero. Otros en mi lugar, pues habrían dicho, pues se acabó. Me quedo sin casa. Somos muy cabezones. ¿Que yo me voy a quedar sin casa? Estará mejor o peor hecha. Pero tuve una casa. Levantada con mis cojones. Como se suele decir. Y muy orgullosa. Porque me costó mucho sudor y muchas lágrimas. Pero lo hice. Así que moraleja de hoy. Nunca te rindas. Siempre hay solución. Lo que pasa que a veces cuesta, pero se consigue. Si tú te has visto en esta situación, déjamelo en los comentarios. O algo parecido. Como veis, mi vida no ha sido nada fácil. Y esto contando con que yo acababa de dar a luz a mi segundo mochuelo. Y no fue impedimento. Así que algo más que sabéis de mi vida. Mini diario desbloqueado. ¡Chao!